¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra en serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI. ¡Hola, Platanito! ¿Qué tal? Soy MASI. Bienvenidos a Minecraft. Este es un nuevo episodio de la serie de prisión. Y, Platanitos, bienvenidos hoy aquí a un nuevo video muy especial. Nos encontramos aquí en el servidor, como siempre tenéis la EP abajo en la sección de Crusade Mines. Y bueno, como siempre, quería mandarle un saludo a todos los platanitos que me acompañan el día de hoy en el servidor, también a todas esas personas que entran todos los días a jugar, que estáis ultra viciados. Yo soy rango D todavía, pero ya podéis ver que hay gente con el rango L, con el rango WS, madre mía. O sea, la viciada que lleváis en 2 semanas es increíble. Y bueno, platanitos, hoy os venía a explicar cómo podéis salir en el canal, ¿no? Que más o menos el título del vídeo, la gente pues estará mismo preguntando ¿cómo podéis salir en mi canal? Pues muy fácil, ¿vale? Simplemente, pues estaba aquí dando una vuelta por las casas que hay alrededor de mi casa y he visto un montón de esculturas de más y he visto un montón de parkour súper guapos. He dicho, oye, ¿por qué no vuelvo a hacer como en la anterior serie de Prison y enseño aquí las parcelas de los platanitos, los parkour, cosas chachis que vais haciendo y tal y cual? Y así, pues mira, podéis salir en el canal. Si estáis conectados, pues salís vosotros también en el vídeo y así, pues todos contentos, ¿no? Con lo cual, pues hoy se me ocurrió esa idea, ¿no? Con lo cual también, ¿vale? No voy a repetir tanto. Vamos a utilizar un hashtag especial, ¿vale? Para ver todas las casas de los platanitos en Twitter. Por ejemplo, esta de aquí es mi parcela, que básicamente no tiene nada. Tengo un par de picos que me regalasteis el otro día, así que muchísimas gracias a todos. También de paso quiero dar las gracias al señor Ender, porque me regaló este pico con eficiencia 21 y rompibilidad 21 y suerte 21. Gracias, Ender. Un saludo guapo, que con esto estoy picando a toda leche. ¡What the fuck! Oye, ¿qué te pasa? ¿Te han trasplantado otra cabeza en un cuerpo de Masi? ¿Qué te pasa, compañero? Así que bueno, platanitos, si queréis salir en el canal, si queréis enseñarme vuestra casa y tal y cual, pues utilizando el hashtag parcela Masi, ¿vale? En Twitter y poniendo una foto de vuestra parcela, pues yo miraré vuestra parcela, haré TP, ¿vale? Es muy importante también que pongáis vuestro usuario, decir, pues mira, hola Masi, esta es mi parcela, me llamo Pepito500. Pones una foto y el hashtag parcela Masi, ¿vale? Con lo cual, pues yo iré mirando las fotos, miro a lo mejor si esto es un parkour y hoy quiero enseñar parkour, pues enseño parkour. Que quiero enseñar casas guapas como esa de ahí al lado, pues enseño casas guapas, ¿vale? Con lo cual, pues tenéis la oportunidad todos de salir en el canal. Ya sabéis que todos los viernes hay un nuevo episodio de Prison. Este ya es el tercer episodio de la serie. Y normalmente, ¿vale? Normalmente, pues si queréis salir en el vídeo también, como ese señor que está haciendo el parkour conmigo, míralo ahí abajo, pobrecito que se ha caído. Pues estoy grabando estos vídeos, ¿vale? Casi siempre los jueves. ¿Por qué? Porque me gusta ir con un día de adelanto, porque imaginaros que a lo mejor algún día tengo algún imprevisto y si lo grabo, claro, el mismo viernes y ese viernes me pasa algo, estoy malo o lo que sea, pues no podría grabar el vídeo. ¡No! Así que bueno, platanitas, vamos a comenzar ya con este nuevo vídeo. Como podéis ver, ya soy rango D. Esta tarde he estado viciando un poquito, he estado picando con todos los platanitos, así que un saludito a todos. Sé que habéis sacado un montonazo de fotos porque las he visto en Twitter, así que muchísimas gracias. Y bueno, si queréis más episodios de la serie de Prisión, pues simplemente dejar un likecito y la semana que viene pues traeremos más Prisión, ¿vale? ¿Cómo no? Hoy no me he olvidado de hacer lo que toca todos los días en Prisión, que what the fuck, la gente aquí volando, que es llegar aquí, reclamar el regalo diario. Ahí está, perfecto, ya tenemos más moneditas. Y también he hecho los 5 votos, ya sé que es muy importante utilizar los 5 votos diarios para conseguir cositas. ¿Qué hemos pillado? Vale, tenemos aquí un hacha de diamante, 16 manzanas de noche y una botín crate. Vale, espérate, esto es que me faltan 2 si no me equivoco. A ver, ábrete sésamo, ábrete, ahí está, vale, tenemos una pala de diamante. Si no me equivoco, el otro día también ya me tocó algo parecido. Vamos a ver qué tenía por aquí. El otro día me tocó exactamente lo mismo, a lo mejor menos manzanas y tal, pero sí me tocó también un hacha y una pala, pero bueno, está bastante chachi. Y bueno, gracias al señor Ender, ¿vale?, que me regaló este pico, pues he podido básicamente subir 2 niveles en nada y menos. O sea, esta mañana cuando me metí era rango C, nada más empezar o algo así, y mirad, ya soy rango de 93%, y creo que ya ahora mismo, ya vendiendo estos bloques de aquí, veis que pico súper rápido, pues ya nos da de sobra, ¿no? Así que de verdad, un saludito y muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo haces, Masi, para estar aquí grabando una vez a la semana? ¿Cómo haces para estar picando? ¿La gente no te molesta? ¿La gente no te suele picar delante y tal? Sí, la verdad es que ahora mismo no está pasando, ahora mismo la cosa está muy tranquila, la verdad, pero antes, por ejemplo, vale, vamos a subir a rank up. Ahí está, oh, ya soy rango E. Vale, vamos a la mina, warp, vamos a ver qué tal va esto y qué cosas tengo. Oh, vale, oh, esto es un nuevo camino, un caminito nuevo.
Su 360. La verdad es que cuando yo suelo picar en estas minas, siempre aparece el típico que es rango N, rango S o lo que sea, y se pone a picar delante mío. Y la gente dice, no, dejar a Masi en paz, tal, que él no está haciendo nada, dejarle picar, tal. A ver, a mí no me molesta, si cuantas más personas seamos aquí picando, mejor. Es más chachi, es más divertido, nos lo pasamos mejor. Y no sé, nos echamos un buen rato, la gente se saca unas fotos y tal. La verdad es que ya estoy acostumbrado, así que no os preocupéis, ¿vale? Porque ya son muchas series de prisión y por eso me gusta estar con vosotros en este servidor. Aparte de que estamos en la mina y estamos todos juntos picando y tal, por el tema de las parcelas, ¿no? Por eso quiero que salgáis en mi canal. En la anterior serie de prisión, todos los días, o sea, todos los días, todos los episodios, ¿vale? Cada lunes, cada viernes, porque subía dos episodios a la semana, pues dedicaba, yo qué sé, 5 o 6 minutos a enseñar parcelas de suscriptores, ¿vale? Enseñábamos construcciones épicas, enseñábamos también que si eran parkours, cosas chachis, laberintos, o sea, unas curradas increíbles. Y la verdad que tengo muchísimas ganas de empezar con eso y también de empezar con mi casa. Porque claro, a ver, episodio número 3 de la serie de Prison y aquí no he empezado con la casa. O sea, mi parcela básicamente es un cofre doble, una mesa de crafteo, ya está. Así que bueno, si podéis dejarme ahí cualquier sugerencia y tal, creo que en la tienda, si no me equivoco, se podían comprar un montón de cosas. Ahí está, perfecto, tenemos aquí un montón de cosas para comprar. Pero para eso, platanitos, primero debería de meterme una viciada suculenta para poder costearme todos los materiales que voy a necesitar a la hora de hacer mi casa. Porque fijaros, ¿vale? Un stack de ladrillos de piedra agrietados es $1,000,000. O sea, $1,000,000. Y ahora mismo en el banco, lo podéis ver ahí en el menú de derecha, tengo 10 millones de dólares, ¿no? Con lo cual solo tendría para 10 stacks, ¿no? O sea, que yo creo que cuanto... Vale, aquí no está el aldeano está aquí. Cuantos más niveles tenga, ¿vale? Veis que ahora he ganado 3 millones o algo así. Cuantos más niveles tenga, más dinero ganaré. Y quizás para el siguiente episodio, si no para el siguiente del siguiente, pues ya empecemos a construir la casa, porque podemos comprar todos esos materiales en la tienda, ¿vale? Así que bueno, os apoyo un montón todos los días. Me gusta ver que hay gente jugando al servidor. Yo de vez en cuando pues me meto, pico un poquito y tal, porque ya sabéis que estoy hablando con los amigos, estamos grabando diferentes vídeos y tal y cual. Y la verdad que se me hace bastante chachi el entrar aquí en el servidor, porque siempre hay un montón de gente conectada, os está molando muchísimo. De hecho ya me suena un montón de gente de anteriores servidores de Prison, que yo que sé, hace un año seguían jugando a Prison y ahora también juegan, y la verdad que me mola muchísimo, ¿no? Aparte de que esto es un servidor survival PvP, que es cierto que todavía no me he metido en PvP, pero me gustaría saber cómo es el tema este también de las armaduras, ¿no? O sea, las armaduras te las compras tú, las armaduras las consigues en una tienda, botando, o cómo va esto, ¿no? La verdad que es una gran pregunta, porque es muy complicado hacer estas cosas. Yo me acuerdo que es que antes había armadura del rango Donner y tal en otro servidor, pero como este es nuevo y el plugin es diferente, o no es exactamente el mismo, o sea, es que Prison, oye, al fin y al cabo es picar y subir niveles y luego pegarte joyas en el PvP, pues no sé en qué consiste esto para conseguir un poquito de armadura. Pero bueno, como siempre, vosotros sois unos viciados, vosotros entendéis muchísimo mejor el servidor que yo, que apenas pues tengo tiempo, sí, entra a jugar y tal y habla con vosotros, pero lo que es viciar y avanzar mucho, 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 la verdad que no tengo nada de tiempo. Así que bueno, cualquier sugerencia pues acepta en los comentarios. Y bueno, la verdad es que últimamente estoy tomando YouTube con muchísimas, muchísimas ganas, ¿vale? O sea, ahora mismo pues estoy grabando más vídeos, me encuentro más animado. No sé si es cosa del veranito, la verdad, porque a mí el veranito, queráis o no, siempre me anima, ¿no? Yo anteriormente era el típico, cuando era más niño, que iba todos los días a la playa. Y de eso que cuando iba todo el día a la playa no estaba en la arena, ni jugando en la arena, nada, no. Yo era el sirenito, o sea, yo siempre estaba en el agua. O sea, ¿qué pasa? Que yo siempre me ponía negro, o sea, negro en plan moreno. O sea, yo siempre he sido blanquito en invierno, pero luego en verano siempre me ponía súper, súper moreno. ¿Por qué? Porque como estaba todo el día en el agua, el sol se reflejaba en el agua y me daba más moreno. O sea, siempre estaba negrísimo. Y claro, ¿qué pasa? Que últimamente, como estoy tan liado, apenas tengo tiempo para ir a la playa. De hecho, creo que este año no he ido a la playa. A ver si la semana que viene pues me escapo un poquito y me voy a dar una vuelta o a unas piscinas o algo. Pero la verdad es que hay ganas. Yo veo a lo mejor en las noticias que dicen, no, este es el aspecto de la playa, no sé qué, y ves a la gente bañándose y yo en plan, aquí en mi casa jugando al Minecraft, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que todo el mundo necesita unas vacaciones, ¿no? Igual que vosotros tenéis vacaciones también a la hora de estar en clase y luego vais a la playa o vais al campo o vais de viaje por ahí a conocer sitios nuevos, pues a lo mejor un par de días estarían bien, ¿no? Pero tranquilos, porque cuando yo hablo de vacaciones, no quiero decir que no voy a subir vídeos. Sabéis que yo soy bastante responsable. Yo, de hecho, cuando me he ido de viaje, siempre he dejado vídeos preparados. Nunca ha faltado ningún vídeo, salvo, excepto días en los cuales me ha sido imposible. Por ejemplo, hubo un día que no tenía internet y ahí no pude subir vídeos porque era imposible. Luego otro día que llegué de viaje a las 11 de la noche y no tenía ganas porque estaba reventado. O sea,
Y sabéis que yo siempre suelo cumplir con mi palabra, por así decirlo, y no suelo fallar casi nunca con el tema de los vídeos. Entonces, si me fuera 2 o 3 días a la playa o lo que fuera, algo así, tranquilos que tendríais muchos vídeos, y no solo para esos días, sino para los siguientes. Y no sé, es mi compromiso con vosotros, ¿no? Yo no os quiero fallar. Yo sé que vosotros siempre estáis ahí para mí, siempre estáis todos los días apoyándome. Mira, Dios, ya hemos subido de rango, LOL, va rank up. Venga, Warp F, venga, hasta luego, primo. LOL, hemos subido 2 rangos en un vídeo. Yo sé que vosotros siempre estáis ahí todos los días apoyándome, dándome hasta los buenos días, las buenas noches, o sea, preocupándoos por mí. ¿Qué tal estás, Masi? ¿Estás todo bien? ¿Qué tal? ¿Has mejorado? ¿Cómo te encuentras? ¿Tienes novia? No sé qué. Y la verdad es que yo eso lo aprecio bastante, porque no sé, me siento súper acogido, súper, no sé, querido, por así decirlo. Y la verdad es que eso os lo tengo que devolver de alguna forma, ¿no? Y para mí ese es el compromiso que yo tengo diariamente. En serio, acabo de llenar el inventario y he subido un maldito 3%. He subido un maldito 3% llenando todo el inventario. No, esto es imposible, espérate. Voy a llenarlo otra vez, ¿vale? Ah, bueno. Voy a intentar llenarlo solo de bloques de oro, ¿vale? A ver si es que, claro, he llenado el inventario a lo mejor de piedra. Y claro, la piedra no vale un cagao. Pero a lo mejor si lo lleno de oro voy a subir más dinero. Digo yo, vamos, tendría sentido que el oro sea mucho más caro, o el hierro, que la maldita piedra, que no sirve para nada, ¿no? O sea que ahora ya tenemos que empezar a seleccionar lo que queremos picar y lo que no queremos picar. O sea, vaya por Dios. Pero bueno, esto ya lo hacía ya anteriormente en Prison. Yo me acuerdo cuando estaba ya en el rango P o R o algo así, solo me dedicaba a picar las esmeraldas que había, porque lo demás no daba dinero prácticamente. Entonces, pues bueno, como esto pica tan rápido, hay que tener un poco de cuidado. Pero si pico, yo que sé, 1 o 2 bloques de iron, no va a pasar nada en absoluto, ¿no? Así que vamos a picar aquí rápidamente. Voy a venderlo. Y a ver, antes tenía 3%, ahora tengo 6%. Pues, platanitos, yo creo que este nivel va a ser muy difícil para mí. O sea, voy a estar ahora trabajando fuera de cámara para poder ya en el siguiente vídeo seguir en el G, o incluso avanzar más si me apetece, porque la verdad es que ahora tengo muchísimas ganas de jugar a Prison. Como siempre, pues quería mandarle un saludo a todos los platanitos que me han acompañado. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Ya sabéis que para participar en la serie de Prison, para salir en el canal, pues tenéis que utilizar el hashtag ParcelaMasi con vuestro nombre en Minecraft y adjuntando una foto al tweet, ¿vale? Ya sabéis que mi Twitter es @bymasi88lm, exactamente igual que el nombre del canal, podéis seguirme. Así que bueno, platanitos, de verdad, aprecio muchísimo este vídeo de Prison, dejar un super éxito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, platanitos, adiós.